Las elecciones del año 2023 marcaron un hito en la vida política del país, generando un clima tenso que perduró incluso después del balotaje del domingo. Este ambiente enrarecido no solo se limitó a los círculos políticos y mediáticos, sino que también se trasladó al ámbito de las redes sociales, donde los usuarios expresaron sus opiniones de manera apasionada. En este contexto, una figura que se encontró en el ojo del huracán fue Janina Latorre, Reconocida panelista y personalidad de las redes sociales. El desencadenante de la polémica fue la ausencia de la torre en las urnas durante el balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Aprovechando el fin de semana largo, la angelita decidió viajar a Yujuy, lo que impidió que cumpliera con su deber cívico de emitir su voto en un momento crucial para el futuro político del país. Esta decisión no pasó desapercibida para uno de sus seguidores en las redes sociales, quien, en un tono crítico, expresó su descontento, si no votamos, después no podemos criticar ni putear a los malos gobernantes. La respuesta de Yanina La Torre no se hizo esperar y lejos de evitar la confrontación, decidió enfrentar directamente las críticas. Su respuesta, cargada de determinación y tal vez un toque de provocación, fue, mientras pague mis impuestos puedo hacer y decir lo que se me canta. Inútil esta afirmación no solo refleja la postura desafiante de la panelista, sino que también sugiere una conexión entre el pago de impuestos y la libertad de expresión, una conexión que podría considerarse controversial en un contexto político polarizado. Resulta interesante destacar que el comentario crítico hacia Janina Latorre iba más allá de las simples palabras, también incluía una imagen de un león, un animal simbólicamente relacionado con el presidente electo de la libertad avanza. Este detalle agrega una capa adicional de complejidad a la interacción, ya que implica una asociación simbólica que va más allá de la crítica política convencional. La elección de un león como símbolo podría sugerir una conexión más profunda entre la ausencia de la torre en las urnas y su posición política, tal vez insinuando cierta afinidad o discrepancia con el nuevo liderazgo. La controversia generada en las redes sociales revela la naturaleza polarizada de la sociedad, donde las opiniones políticas y las decisiones individuales relacionadas con el ejercicio del voto se convierten en puntos de fricción.